Del bloque nacionalista galego, quien acusa al gobierno local, al frente del que se encuentra el Partido Popular, de no poner en marcha políticas de activas de empleo que sirvan para reducir el número de parados en este municipio. El municipio de Cabanas ha padecido un aumento del 10% en el nivel de desempleo en los meses de agosto y septiembre. El total de personas sin trabajo asciende así a 188, la cifra más alta de los últimos 5 años, según el Bloque Nacionalista Galego. En este sentido, el Grupo Nacionalista ha reiterado las críticas contra la coalición del Gobierno local, formada por el Partido Popular y la Agrupación de Electores de Cabanas, por mantener una complacencia total sobre el futuro de esta localidad sin atender las necesidades más inmediatas. Asimismo, el BNG ha denunciado que el Consejo haya perdido año tras año cuantiosas subvenciones provenientes del Ministerio de Industria o de otros organismos y que no ha priorizado las inversiones necesarias para superar la crisis económica. Seguimos hablándoles de críticas del Bloque Nacionalista Galego, pero en esta ocasión tenemos que desplazarnos hasta el municipio de Fene. El portavoz de esta formación nacionalista, Manuel Polo, critica que el gobierno local no ha abonado facturas pendientes de los años 2008 y 2009. Polo afirma que el alcalde Iván Puentes ha decidido gastar partidas de forma inconsciente en presupuestos que ya se han agotado. El Bloque Nacionalista Galego de Fene ha denunciado que el Gobierno local, a pesar de haber entrado en vigor el presupuesto para 2010, todavía no ha pagado las facturas pendientes de 2008 y 2009, unos atrasos que el portavoz nacionalista Manuel Polo atribuye a las malas prácticas en la contratación de obras y servicios. Polo acusa al propio alcalde Iván Puentes y a las concejalías delegadas de gastar inconscientemente cantidades correspondientes a partidas presupuestarias agotadas en los ejercicios pasados y critica la elevada contratación verbal practicada desde el gobierno local. Para el BNG de Fene, estar al día en los pagos ayuda mucho en un momento de ausencia de crédito bancario a las empresas. Su portavoz exige al alcalde rigor y trabajo en el ámbito económico y recuerda que 2009 fue el primero de los últimos 30 años sin presupuesto municipal. ...450 millones de personas de todo el mundo padecen una enfermedad mental. Ayer precisamente se celebró el Día Mundial de la Salud Mental, en una jornada en la que han participado distintos colectivos demandando una serie de mejoras para llevar a cabo políticas de reinserción social. En nuestra comarca, quien realiza un importante trabajo es AFAIS Portanova. Esta asociación, con sede en Narón, se dedica a ayudar a las personas que tienen problemas mentales. Afirman que hoy el día el perfil está cambiando. Ahora mismo es una persona que ronda los 40 años, que sufre una depresión y son en ese colectivo que ellos ayudan diariamente. Hay más hombres que mujeres. También AFAES Portanova en Narón celebra este día bajo el bienestar emocional para una salud general, en la línea marcada por la Federación Mundial acerca de centrar los esfuerzos. Este año llama la atención el binomio salud mental y enfermedad física, algo en lo que trabaja AFAES. Somos una asociación de personas con enfermedad mental que da cobertura a todo el área sanitaria de Ferrol y nuestro cometido es desarrollar programas y actividades encaminadas a la rehabilitación psicosocial, a la integración sociolaboral y a la promoción y prevención de promoción de la salud mental, ¿no? y mejorar el bienestar de las personas afectadas de un trastorno mental severo. Y también nuestro cometido es prestar atención a los familiares. La Federación Mundial alerta de que las personas que viven con enfermedades físicas de larga duración también tienen más problemas de salud mental. Desde AFAES nos revelan que el perfil de usuarios está cambiando. Ahora hay más hombres que mujeres afectados por estas dolencias. Sería aproximadamente una media de paciente de 40 años, a partir de 40 años, teniendo en cuenta que hay gente mucho más joven, más hombres, aunque las mujeres últimamente también tenemos más mujeres. Y bueno, la enfermedad fundamental con la que tratamos es la esquizofrenia. Para conocer su trabajo, AFAES organiza este miércoles una jornada de puertas abiertas para que los ciudadanos conozcan el desarrollo de las actividades de integración que se realizan diariamente en estas instalaciones.
El teatro y la música han sido los protagonistas durante este fin de semana. En Narón hemos podido disfrutar del estreno de la obra La memoria de Elena y María, una obra intimista basada en una historia de amor en la posguerra. Y también en Ferrol disfrutamos de la música de la mano de la cantautora Nira Anastasia. El Auditorio de Narón acogió este sábado el estreno de la obra La memoria de Elena y María, de la compañía Teatro do Atlántico. Una pieza intimista y con una gran comunicación con el público, protagonizada por las actrices Lucía Regueiro y María Barcala. La memoria de Elena y María nos relata una historia de amor y de guerra, ambientada en la posguerra y basada en personajes reales. En Narón seguimos para hablarles del ciclo Tempo de Música organizado por la Asociación de Vecinos del Couto, que comenzó de nuevo este domingo con un concierto de zarzuela a cargo de la Coral Sociedad Gaiteira de A Coruña. Y de música seguimos hablando, pero en Ferrol y también de otro estilo diferente. La cantautora Nina Anastasia.